¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban todos un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, con 25 años de labor, los recibe, les da la bienvenida a este espacio en donde usted es mucho lo que podrá aprender. En este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, estando ubicados en la línea avanzada, conectándonos con el proyecto veterinario bajo el proceso de la base de datos relacional Vet Project, vamos a darle comienzo al desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título tendrá Vet Project 007. Y vamos a hablar bastante de las variables y de las constantes, como igualmente del proceso de sus ámbitos en que se desarrollan estas variables y estas constantes. Bueno, empecemos entonces. Bueno, lo primero que voy a aclarar en este espacio es el concepto del término null y el término comilla, espacio, comilla. Bueno, null significa nada y comilla, espacio, comilla, es un carácter vacío, es una cadena alfanumérica que puede en sí poseer un carácter, pero ese carácter es espacio, nada más. Eso era lo que quería aclararles a ustedes para que lo tengan presente y en el futuro, en lo que estén haciendo, no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se expresa alguna variable y se le da como tal el valor de null, significa que es una variable que tiene en su contenido el término nada. Y cuando trabajamos una variable que está con el equivalente a comilla, comilla, es simplemente una cadena alfanumérica vacía. Bueno, eso para que lo tengan presente. En el tema de las variables, como de las constantes, vamos a tratarlo un poquito en detalle haciendo uso directamente del editor de Visual Basic para darle un mejor entendimiento. ¿Sí? Darle ruedo al entendimiento para cuando las personas lo miren, tengan presente qué está pasando allí. Muchas veces nosotros no solo captamos con lo que nos comentan, captamos más fotográficamente cuando las cosas las estamos viendo, es mayor nuestro entendimiento. Hay personas que entienden mirando un libro, pero otros entienden mucho más fotográficamente mirando imágenes o mirando video o mirando ayudas audiovisuales. Bien, entonces, para entender el concepto de las variables, tengo presente lo siguiente. Las variables como tal tienen varios tipos de datos. Tipos de datos, ¿de acuerdo? Entonces, en función a un módulo, vamos a mirar cómo ello funciona. ¿Listo? Entonces, lo primero, dentro de Access, usted va a entrar a su proyecto, Vet Project. ¿Listo? Y vamos a darle aquí en la barra del ribbon, en la pestaña Crear, hacia la derecha, vamos a mirar aquí la palabra módulo para entrar directamente al editor de Visual Basic. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros trabajamos acá? Entonces, empezando primero, vamos a darle un nombre a esto que vamos a desarrollar. Entonces, para eso le vamos a decir aquí guardar. Cuando le decimos guardar, él de hecho nos va a presentar una ventana emergente cuyo título es guardar como, y nos dice qué nombre le vamos a colocar a nuestro módulo. Entonces, a este módulo, que es netamente, inicialmente para que usted conozca cómo este tipo de datos que se almacenan en las variables funciona,
Entonces, vamos a ponerle así. La letra M de módulo, ¿no? M mayúscula. Y luego, entonces acá vamos a ponerle así, módulo, y vamos a ponerle variables y constantes. Constantes, ¿listo? Variables y constantes, va. Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Entonces, ya como tal, ese módulo existe. Si yo me retiro de acá sin haber hecho nada, diciéndole aquí cerrar, ese módulo ya existe porque ese módulo ya se encuentra presente en el panel de navegación en la parte inferior. Ahí podemos ver claramente está el presente el nombre de del módulo, ¿no? Entonces, quedó como módulo, variables y constantes. Si yo lo quisiera como reducir en su cadena por el nombre y mnemotécnicamente ponerlo un poco más corto, podría ponerle aquí la palabra M, mol, y simplemente le pondría bar, y le pondría conste, ¿sí? También se podría llamar así. Bueno, entonces, este módulo como tal, en principio, no tiene nada. Hay una instrucción que vamos a usar que se llama Option Explicit. ¿Listo? Bueno, para empezar a entender un poquito la figura de los conceptos de las variables, inicialmente variables, tenemos presente que las variables cuando quieren, cuando funcionan dentro de un programa, tienen aquí a nivel de access, bueno, en lo que hasta ahora yo he tenido experiencia, ¿no? Porque puede haber más, porque yo he visto que hay ámbito de fichero, hay ámbito de clase, hay ámbito de sentencia, ¿sí? Bueno, son las que yo he escuchado por ahí, pero no he incursionado mucho en ello. Por ahora simplemente tengo presente el concepto ámbito equivalente a poder proceder el juego de las variables dentro de lo que es un procedimiento de evento. Cuando nosotros hablamos de un procedimiento de evento nos referimos, por ejemplo, abrir un formulario, tomar un control y a través de la ficha de eventos de la hoja de propiedades establecer un procedimiento de evento que bien podría ser la figura cuando uno dice dar un clic, cuando hacemos un doble clic, cuando decimos después de actualizar, antes de actualizar, en datos no guardados, cuando ejecutamos una tecla, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es un procedimiento de evento y el ámbito juega cuando las variables están trabajando dentro de ese procedimiento de evento. Pero también las variables pueden trabajar a nivel de módulo. Ese es otro ámbito, como en el caso que vamos a ver acá. Entonces, aquí, básicamente, bien, entonces estamos aquí empezando a tomar reconocimiento del área. Entonces les decía, el ámbito a nivel del módulo, como lo vemos aquí en este concepto. El módulo acá, uno lo apropia más directamente para cuando uno establece nombres de variables. Yo más exactamente lo suelo hacer cuando trabajo variables que van a estar en el ámbito a nivel de proyecto y que van a ser netamente públicas. Cuando me refiero a la palabra proyecto y me refiero a la palabra pública, quiere decir que es una variable o una constante que voy a estar utilizando mucho en algunos formularios. Y que, como tal, pues los formularios cuando los abro, ¿no es cierto?, podría estar presente el concepto de esa variable o de esa constante. Entonces, para no estar dejando abierto el anterior formulario, se puede cerrar sin ningún problema, pero sin perder el valor de la constante o perder el valor de la variable. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, vamos a este punto. Para empezar, yo voy a trabajar una serie de términos como es el sub, ¿sí? Voy a trabajar el término sub y al sub siempre se le define un nombre, ¿no? Así como cuando usted trabaja un procedimiento de evento, si dice que dice private sub, ¿no? Y el nombre de procedimiento generalmente es el nombre de control
Y el concepto del procedimiento de evento que hice después de actualizar, al hacer doble clic, al hacer un clic. Bueno, entonces aquí simplemente el sub es una rutina sencilla. Entonces, este sub va a operar con un nombre como tal y termina entre con paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Entonces vamos a poner acá sub. Entonces hablemos de la primera, de la variable, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle sub variable y la primera variable que vamos a tratar es la del by. Entonces variable y le vamos a poner aquí rayita al piso. Vamos a ponerle tipo by, ¿sí? Tipo by. ¿Ok? Entonces variable tipo by. Pero entonces acá vamos a ponerlo así pegadito, ¿no? Variable, raya al piso, tipo by. Abrimos un paréntesis, cerramos paréntesis, le damos un enter. Entonces, cuando le damos un enter, automáticamente él pone el en sub. Dentro de esa rutina, entonces vamos a definir la declaración de una variable que tenga ese tipo de dato. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la edad. Entonces, le decimos dim. ¿Sí? Que es una expresión que se utiliza para crear la variable, una variable privada, una variable que solo se puede usar en esta rutina, una variable que solamente se puede usar dentro de ese procedimiento, no más. Entonces vamos a ponerle edad y le ponemos el término as y luego el by, ¿sí? By, que en este caso es el nombre del tipo de dato que vamos a usar. Bueno, entonces, by, edad. Decimos que by tiene una extensión. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí edad. Voy a usar un poquito el término de esta ventanita emergente que es el input box. Entonces le voy a decir igual, ¿sí? Y voy a trabajar el input box. INPUTBOX. Input box. Abro un paréntesis y abro comilla, comilla. Y dentro de la comilla, comilla, que son comillas dobles, la primera parte que expreso es lo que yo quiero colocar en la ventana emergente para solicitarle al usuario lo que quiero que escriba. Entonces yo le diría, anote por favor la edad, por ejemplo. Anote la edad de la persona. Perfecto, ¿no más? Pero como yo quiero que esta ventana emergente, cuando vaya a salir en la pantalla, no vaya, digamos, diciendo Microsoft, no, sino más personalizada. Entonces le quiero poner un nombre a esa ventana. Entonces yo pongo una coma y le digo otra vez comilla, comilla. Entonces dentro de la comilla le pongo el nombre de la ventana. Entonces yo le voy a poner aquí, digamos, vamos a ponerle así, práctica, variable, by, ¿sí? Y no más. Y después cierro con paréntesis. No más. Eso es todo lo que yo hago ahí. Entonces, dese cuenta que la primera parte representa la frase que yo quiero usar para capturar el dato. Y la siguiente frase es para enunciar la barra título que tiene esa ventana emergente cuando salga. Bien, vamos a darle un enter. Una vez que nosotros le solicitamos al usuario esa edad. Entonces, aquí con un apóstrofe yo voy a mencionar qué trata esa variable. Entonces, esta variable solo permite ingresar datos que van desde 0 hasta 255. Como número, ¿no? Como número, como cantidad. ¿De acuerdo? No más. ¿Esto qué significa? Que si un usuario intenta proceder a anotar el valor de esta variable edad mayor de lo estipulado ahí, mayor de 255, el sistema le podría sacar un error. Es decir, la edad, digamos, en las personas está máximo hasta 100, 120, pero encontrar una edad superior a 255 es absurdo. Entonces, por eso se pone el término así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Vamos a enunciar el contenido de esa variable a través de la ayuda de un cuadro mensaje. Entonces, para eso vamos a poner esta frase, esta expresión, msgboss espacio.
Entonces vamos a poner aquí cosas interesantes como es el ampersand o el símbolo de la concatenación. Entonces, símbolo de la concatenación siempre es el ampersand, el símbolo de la compañía. Entonces, cuando usted quiere enunciar algo y quiere poner ese símbolo de concatenación, simplemente lo hace así. Bueno, primero, quiere enunciar una frase. Entonces, la edad que usted colocó es, entonces, eso se anota entre comillas, ¿no? Ahí le pongo comilla y comilla, ¿no? Entonces, la edad que usted anotó es, y dejó un espacio. Y luego, después de la comilla, dejo otro espacio y luego pongo el símbolo de concatenación. Concatenación es un símbolo que une una cosa con otra, ¿sí? Entonces, pongo el símbolo de concatenación y luego pongo el nombre de la variable, que en este caso es edad. Entonces, ahí le pongo. No más. Eso es todo lo que voy a hacer. De esta manera, prácticamente ya queda expuesto el término de la variable. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es correr el programita que tengo ahí, pero antes que nada, primero lo voy a grabar. Entonces, voy a darle aquí clic derecho, acá, o le digo simplemente clic en el icono de guardar para que eso quede enunciado. Y estando dentro del sub, no por fuera, sino dentro del sub, voy a ejecutar la tecla F5. Entonces, cuando yo le digo F5, me va a salir este cuadrito que dice práctica variable by. Anote la edad de la persona. Entonces yo le escribo la edad de la persona. Voy a ponerle 76 y le doy un enter. Entonces me dice la edad que usted anotó es 76 y listo. Y regresa nuevamente a la rutina. Si yo vuelvo y le digo, por ejemplo, estoy dentro de la rutina y le digo F5 y me da por anotar una cifra superior a 255. Vamos a poner, por ejemplo, 265. Entonces le doy un enter, entonces es muy obvio que me va a botar un error. ¿Por qué me bota un error? Porque se desbordó el ángulo del valor de la variable. Por eso dice desbordamiento. Quiero que ustedes tengan muy presente este error que se está produciendo, que es el número 6, porque hay veces que las personas cuando están trabajando la programación y están trabajando con variables y apuntando tipos de datos que muchas veces de pronto no distinguen bien, pueden salir esta clase de errores y para su poco entender sale la palabra desbordamiento y no tienen idea de qué se trata. Entonces, cada vez que la palabra desbordamiento surja, puede ser causa de que una variable que usted ha colocado destinada para guardar un valor, tal vez no alcanzó en su rango. Entonces, es simplemente así. Usted le puso más allá de lo que ya está estipulada. Por eso se llama desbordamiento. Muchas veces en la memoria de un equipo, de un ordenador, puede surgir esa parte, ¿no? Que nosotros estamos haciendo una aplicación y todo eso y la vamos a correr o instalamos una aplicación y la vamos a correr. ¡Pum! Surge un mensaje por allá que dice desbordamiento de memoria. Cuando dice desbordamiento de memoria, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, que la memoria que tiene su computadora en ese momento no fue aplicable para la magnitud en función a esa aplicación cuando está corriendo. Es así en ese término. Bueno, como ingeniera de sistema, yo lo entiendo así. Yo sé que hay personas que programan, me van a criticar, me van a decir, Sandra, estás en lo correcto, me van a decir, Sandra, estás en lo incorrecto. Pero bueno, a mi manera de entendimiento, yo lo llevo a ese extremo así. Entonces, cuando sale ese término de desbordamiento, es porque simplemente el dato que yo lo estoy colocando no me fue posible que lo pudiera adaptar. ¿Listo? Bueno, entonces acá le digo finalizar. Bien. Punto aparte ahí. Entonces aquí, por ejemplo, allí terminamos ya la explicación de ese concepto en función a esa variable. Bueno, vamos a comenzar ahora otro tema. Vamos a hablar de otra variable. Vamos a hablar de la variable que es integer. Entonces, para eso vamos a decirle su variable rayita al piso y le vamos a poner tipo entero, así la vamos a poner, tipo entero. Abre paréntesis, cierra paréntesis, cuando le doy un enter, pues ya sale el término en sub. Bueno. Vamos a declarar una variable, por ejemplo, vamos a decirle dim producto. Entonces
Entonces vamos a pensar que el producto es una referencia como tal, y este producto como referencia, entonces le vamos a poner integer. Ahí está, integer. Bien, cuando hablamos de integer, entonces vamos a colocar aquí en producto lo mismo, vamos a hacer igual, vamos a poner un igual, vamos a poner el término input bus, tal cosa. Entonces acá le decimos input bus. Abrimos paréntesis y comilla, comilla, pero dentro de las comillas vamos a expresar lo siguiente. Entonces, coloque un valor que no sea mayor, ¿sí? O coloque un valor, ¿no? Coloque un valor que esté, ¿sí? Entre 0 y que tenga 5 dígitos. Y que tenga 5 dígitos. Bueno, así para entenderlo, ¿no? Le dejamos la coma, le ponemos otra vez comilla, comilla, pero dentro de la comilla le vamos a poner el nombre de la ventana. Entonces vamos a ponerle práctica variable integer. Integer. ¿Listo? Ok. Luego damos un enter. Oh, espérate porque aquí me faltó algo. Ah, sí, ya sé que me faltó. El paréntesis. Oh, ya. Listo. Ok. Bueno, entonces. Tenemos lo siguiente, expliquemos un poquito este concepto. Bueno, esta variable solo permite ingresar datos que van desde menos 32.767 hasta 32.768, no más. ¿Sí? Y como número, ¿no? Como número. Bueno. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí un cuadro mensaje msgbus espacio entre comillas, comilla, ahí. Y dentro de la comilla le ponemos. Entonces, el producto que anotó se ha definido con el número, ¿sí? Espacio. Y luego espacio y el símbolo ampersand. Símbolo de compañía. Ese se produce con la tecla shift y el número 6. Espacio. Y le ponemos el nombre de la variable, que en este caso es producto. Listo, no más. Eso es todo. Entonces, observemos algo importante. La variable que tenemos acá, ¿sí? Hay muchas veces que la gente la suele utilizar, integer. La utilizan para trabajar números, pero hay que tener mucho cuidado cuando esos números llegan a cierta cifra. Y de pronto pasan del límite en que esta está definida y para lo cual está expuesto. Una persona va a meter un dato y resulta que se va por encima de los 32.768 o por debajo de los 32.767, pues es obvio que le va a botar un error. Y el error que le va a botar, pues sigue siendo el mismo, desbordamiento. ¿Por qué? Porque integer es una variable tipo dato numérico entero que solamente acepta hasta ese tope, no va más allá. Entonces, por esa razón es entenderlo así. Ahora bien, yo voy a ejecutar, voy a grabar acá y voy a ejecutar esta rutina. O sea, dentro de este módulo estoy trabajando en este momento rutinas y simplemente en la rutina lo que voy a hacer es ir trabajando lo que estamos, o sea, donde se encuentre el cursor ubicado. Ahí estará trabajando. Si el cursor está trabajando en otra parte, entonces opera en función de esa otra parte. ¿De acuerdo? La variable en este momento que está trabajando solamente puede funcionar dentro de esa rutina. No puede funcionar en otra rutina, porque si funciona en otra rutina, pues va a sacar también un error. ¿Listo? Entonces, estando dentro de esta rutina, que se llama variable raya al piso tipo entero, entonces le vamos a presionar la tecla F5. Entonces, cuando le damos F5, observe lo que dice acá, práctica variable integer. Entonces dice, coloque un valor que esté entre 0 y que tenga como que tenga 5 dígitos. Entonces, si yo tengo conocimiento, yo le pongo 25.000 y no hay problema, ¿sí? El producto que anotó se ha definido con el número 25.000. Ahí está perfecto. Pero, por ejemplo, digo otra vez, F5, y yo escribo un número, dice 5 dígitos, ¿no? Pero yo no tengo presente la regla. Y escribo, por ejemplo, 45.000.
En este momento me va a sacar un error de desbordamiento, es el código número 6. Entonces, ese error de desbordamiento va siempre a salir, y la palabra desbordamiento siempre va a salir. ¿Por qué? Porque simplemente la variable que usted está cargando y a la que usted le está alimentando datos, si se lo está dando erróneo, es obvio que le va a botar ese error. Si usted se lo está dando correcto, en función a lo que usted tiene en su conocimiento y en su entendimiento, pues no tiene por qué darle un error. ¿De acuerdo? Bueno, eso es muy importante que usted lo tenga siempre presente. Bueno, fin ahí a ese punto. Vamos ahora a hablar de otro tipo de variable. Vamos a hablar de la variable long. Entonces voy a ponerle acá sub, espacio, variable, raya al piso, tipo long. Así se llama la variable, tipo long. Bueno, entonces ya tenemos eso ahí. Vamos a declarar esta variable con el término DIM y vamos a poner, por ejemplo, el término de la cédula. DIM cédula as long. Bueno, pongo la cédula, ¿por qué? Porque muchas veces la cédula, por ejemplo, es un numerito bastante grande, ¿no? Bastante grande. Entonces ya una cédula, si yo la quiero trabajar como tipo número, casi siempre la gente cuando no conoce mucho de las variables, la cédula la acostumbra a poner como un string. Yo lo hacía así, pero bueno, uno cuando ya conoce y entiende un poquito de programación, pues ya no lo hará así, ya manejará el long. Entonces, con el long, básicamente, entonces nosotros lo que hacemos es darle un mayor margen en cuanto al número, porque ya no trabajaría como el integer, sino ya el número será mucho más grande, ¿ve? Ya les voy a dar exactamente el dato exacto del long. Entonces, yo le pongo acá cédula y le digo otra vez la misma historia. Yo le pongo input, voz, abro paréntesis y cierro paréntesis, pero dentro del paréntesis le pongo comilla, comilla, pero dentro de la comilla le voy a poner pues lo que yo quiero que quede como expresión dentro de ese input voz que va a capturar un dato por parte del usuario. Si yo le voy a decir ingrese el número de la cédula, ¿sí? De la cédula y no más, ¿ok? Y después acá, después de esa coma le pongo, después de esa comilla le pongo coma, otra vez le pongo comilla, comilla, porque dentro de la comilla le voy a poner el titular de esa ventana emergente que va a surgir a través de su input voz. Entonces le voy a poner aquí práctica, práctica, variable, long. No más. Bueno. Entonces ya ahí está. Cierro aquí, le doy un enter. Entonces explico la siguiente anotación. Bueno, apóstrofe. Bueno, entonces esta variable solo permite ingresar datos que son numéricos y que van desde menos. Entonces, ahí ya vamos para allá. Bien, entonces acá, por ejemplo, encontramos lo siguiente, que para este caso, ¿no? Ahí está. El valor que se expone acá para el long, ¿sí? Es exactamente de menos 2.147.483.648 y en el positivo 2.147.483.647. Ese es el número como tal acá. Como vemos, es un dígito de 10, ¿sí? De 10 dígitos, ¿no? Entonces, lo tenemos ahí presente, ¿de acuerdo? Entonces, ingrese el número de la cédula, ¿sí? Y listo, no le damos ahí nada más. Bueno, ahora vamos a poner aquí un mensaje, entonces ponemos un MSG voz. MSG voz, espacio. Entonces, entre comillas, vamos a poner un término que diga su cédula es, ¿listo? Y dejamos espacio, luego después de la comilla doble, otro espacio, el símbolo de la concatenación y luego el nombre de la variable, que en este caso es cédula. Y listo, no más.
Entonces, acá, básicamente, este numerito que está acá, vale la pena que ustedes, bueno, si lo quieren, memorícenlo, ¿sí? Memorícenlo. 2147,483,690, 648, ¿sí? 648, pero a nivel negativo. O 2147, 483, 647, ¿de acuerdo? Ahí para que lo tengan presente. Es bueno tener uno presente el dato, porque muchas veces, por ejemplo, usted va a ir a hacer una prueba donde a usted lo van a contratar como programador. Y lo más seguro es que, ya conociendo el detalle, la típica pregunta para corchar va a ser esa. ¿Cuánto es la capacidad en valor para la variable LOM? Vaya usted y determine que hay muchas personas que no lo saben, lo manejan, pero no lo saben. Entonces, yo simplemente les doy la pauta, ¿no? Memorícelo. 2147, 483, 648, que es el negativo, y 2147. 483, 647 positivo. Es decir, si usted lo tiene presente, eso no se le va a olvidar nunca en su santa vida. O sea, téngalo siempre presente porque muchas veces el jueguito está así. A veces sin querer, simplemente por molestar, le van a preguntar a usted lo que justamente nunca tomó usted en cuenta memorizar. Puede que uno sea un experto en la materia, pero en este mundo a veces podemos encontrar gente que aparentemente dice saber y a la hora del té no sabe. Es decir, quieren dárselas de chachos, pero no saben. Y nos ponen esas trampitas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar y vamos a correr esta variable. Entonces nos metemos dentro de ella y vamos a decirle F5. Entonces ahí nos sale. Ingrese el número de la cédula. Entonces yo voy a poner el número de la cédula, por ejemplo, 1.095.869, digamos 890 y ¿qué? 1.095.869.450. Le doy un enter y no hay problema. Su cédula es tal. Perfecto. Pero si, por ejemplo, yo le digo F5 y dice ingresa su cédula y yo le voy a escribir, por ejemplo, una tarjeta de identidad. Voy a escribirle, por ejemplo, en este caso le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner 88. Le voy a poner 0612, le voy a poner los otros cinco números que serían 456 12. Vamos a tomar ese en cuenta. Ahí está. Y le doy un enter. Entonces, observe cómo aquí le puse la identificación que era la tarjeta de identidad y de inmediato me saca el desbordamiento. Bueno, la razón está es en que da el desbordamiento simplemente porque ese número que se acaba de escribir es superior a 2.147.483.647. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trata de las tarjetas de identidad, que son las que muchas veces usamos aquí en Colombia, entonces, sencillamente, estaremos tomando en cuenta que ese numerito que está así podría ser más bien como la práctica de otra variable que se llama lonlon, ¿sí? Lonlon, doble, o también, bueno, también podría ser otra que es qrensei, ¿sí? Pero en particular, de pronto una persona dice, pero es que yo no me quiero tampoco amarrar tanto en el concepto, entonces simplemente usted maneja las tarjetas de identidad como dato, variante o alfanumérico, y listo, y se acabó el problema. Bueno, entonces ahí vamos a punto final en la variable del LOM. Bueno, vamos a otro tipo de variable. Sub, y vamos a hablar de la variable. Mi perro me está hablando. LOM, LOM. LOM, LOM. Esta variable LOM, LOM es un tanto más grande, pero esta variable long long podría fácilmente ser la variable currency,
Sí, churran, sí. Se puede utilizar más exactamente para cuando uno quiere definir valores a nivel, digamos, por ejemplo, totalización de las ventas del año, ¿sí? 35 mil millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? 35 mil millones de pesos. Está por encima, obviamente, del LON, por encima del LON. Entonces, vamos a pensar así. Vamos a poner acá un DIM. Y vamos a poner aquí total ventas. As. Y si yo le dijera LON, me vamos a mirar acá. LON, ahí aparece. ¿Sí ves? LON, ahí está. Entonces, el LON me puede servir para poder guardar ese dato, que es tan extremadamente grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a poner aquí, digamos, total ventas. ¿Sí? Total ventas igual, entonces aquí le ponemos input voz, abre paréntesis, cierra paréntesis, pero dentro de este comilla, comilla, pero dentro de la comilla le vamos a poner acá, te dijiste el valor total de las ventas del año de su empresa, espacio, ¿listo? Y acá después de la comilla, otra vez ponemos comilla, comilla, y le vamos a poner acá dentro de la comilla, práctica de variable long, long. ¿Listo? Variable long, long. Bueno. Le doy un enter. Entonces, esta variable long, long, obviamente es mucho mayor, porque son aproximadamente, son 15 dígitos. Son 15 dígitos. La primera eran 10 dígitos. La segunda son 15 dígitos. Entonces, vale la pena. Pues aprenderse ese valor, ¿no? Es aprendérselo. Entonces, acá le ponemos apóstrofe, entonces le decimos esta variable solo permite ingresar datos que son numéricos y que van desde, entonces, la información negativa, menos. Entonces, empieza por 9, pero yo como no me sé todo el numerito completamente, entonces yo lo voy a traer de un escenario donde ya lo tenemos. Vamos aquí a mirar. Entonces, ese numerito exactamente es el long long. El long long, acá está. Ahí, control C. Entonces, aquí, ahí. Entonces, ahí lo vamos a pegar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es un número bastante grande, ¿no? Porque tiene acá prácticamente, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, uff, tiene harto. O sea, es una cifra súper grandísima, ¿sí? Entonces, estamos hablando de billones, trillones, cuadrillones. Bueno, lo cierto es que el LON es lo más grande que hay, lo más grande que hay, ¿sí? Incluso podríamos decir que, por ejemplo, para el caso de las tarjetas de identidad, se pueden trabajar el long long, porque ese ya lo puede prácticamente manejar sin ningún problema. Bueno, entonces acá le vamos a poner el MSG voz espacio y entre comillas le ponemos entonces el valor de las ventas de su empresa fue de un símbolo pesos. Espacio y vamos a cerrarlo con comilla, espacio, vamos a poner un ampersand, espacio y el nombre de la variable. Entonces, total ventas y listo, no más. ¿Listo? Entonces, ahora ya como está, grabemos la información y vamos a correrlo. Vamos a correrlo. Entonces, le decimos acá F5. Entonces, ahí dice, digita el valor total de las ventas del año de su empresa. Entonces, vamos a decirle que fueron exactamente. Entonces, normalmente en cifras hay empresas que pueden llegar a trabajar, por ejemplo, Transmilenio. Transmilenio puede estar trabajando aproximadamente alrededor de unos, ¿qué le digo yo? Digamos, 945 mil, por ejemplo, 945 mil, 1, 2, 3 millones. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Cuando yo le doy un enter, ahí está la situación. Es decir, el dato me lo ha tomado, ¿por qué? Porque es una cifra
que puede fácilmente caber ahí, ¿de acuerdo? Si yo le sigo acá, por ejemplo, acá tenemos para millones, para el primer billón, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de trillones, ¿no? A ver, otro punto más, otra vez acá, F5. Entonces, por ejemplo, Transmilenio, o la nación, digamos así, la nación tuvo un valor aproximadamente de 1 millón, vamos a decir así, 1,150,000, 1, 2, 3, 1,150,000 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿listo? Y le damos un enter y no hay problema. Dese cuenta que él cogió sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema cogió. Si yo vuelvo y le digo F5 y le digo, bueno, la nación tuvo en general a nivel de sus divisas, de su exportación, tuvo aproximadamente, por ejemplo, vamos a hablar de que tuvo 10 millones, ¿sí? 250 mil, 1, 2, 3 millones, 10 millones 250 mil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Ahí no hay problema, ¿sí? No hay problema, ¿por qué? Porque el long es bastante grande, es bastante grande. Pero si yo digo, por ejemplo, 10 millones y le pongo acá 150, 150, ¿sí? Y le pongo otra vez 150, 150, y le pongo otra vez 150, veamos a ver qué nos da ahí. Ahí nos siguió dando, o sea, sigue jugando perfectamente el long. Es decir que el long es una variable que puede guardar una cifra astronómica, bastante grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso una tarjeta de identidad, 98, nació en el 98, en el mes de diciembre, el día, por ejemplo, 15, y es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay problema ahí. Lo cogió sin ningún problema, ¿sí ves? Entonces, el long tiene la capacidad de poder trabajar ¿cuántos dígitos? Tiene la capacidad de trabajar exactamente 19 dígitos. 19 dígitos, ¿de acuerdo? Eso es. En cambio, el currency trabaja solamente 15 dígitos. Currency trabaja 15 dígitos y el long trabaja 19 dígitos. Bueno, yo quería que ustedes conocieran esa parte para que la tengan muy presente, ¿no? En ese punto. Ahora bien, entonces ya con esto que hemos visto acá, yo quiero terminar el video acá y quiero invitarlos a que estén pendientes de la entrega del próximo video, donde voy a tratar el tema de más variables. Y voy a tomar el tema de las constantes, porque esto es de variables y constantes, para que usted siga aprendiendo más. Si a usted le gustó este video y le pareció interesante, entonces mucho les voy a agradecer que lo puedan con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, con cualquier persona que tenga necesidad de aprender, que lo puedan compartir en sus redes sociales, que lo puedan volver viral. Ayudan mucho porque hoy en día se necesita que la gente salga de la ignorancia. Hoy en día algo interesante que se tiene que aprender y hay que aprenderlo es aprender a programar. Así sea en pequeño, en mediano o en grande, pero es importante aprender a programar. Entonces, esto es una base para que usted, cuando está haciendo el software, tenga entendimiento qué es esa parte y no vaya usted después a errar. Ah, ¿por qué sale tal error? Usted ya tiene conocimiento por qué está saliendo el error y eso depende de qué es lo que usted está usando, ¿de acuerdo? Entonces, este término que está acá, yo lo dejo aquí guardado. Usted lo puede volver a repetir las veces que sea necesario, mirar el video cuantas veces quiera y asimismo también cuantas veces quiera, compártalo en sus redes sociales, en sus grupos que tiene inscritos en el Facebook, compártalo, porque compartir significa que crecemos esta cantidad de gente en conocimiento y nos vamos zafando un poco de esa gran ignorancia en que muchos estamos y esa gran manipulación en la que actualmente todo el mundo vive. Entonces, si hay un mayor número de personas formadas, un mayor número de personas capacitadas, un mayor número de personas con gran conocimiento,
menos estará presente el grado de la manipulación y usted será una persona libre y actuará con total libertad. Muchas gracias y bueno, yo ya cierro aquí mi programita. Espero que les haya gustado mucho esta lección y Dios mediante, esperen la entrega del próximo video que también va a estar muy súper bueno. Es el número 008 de esta línea de tipo avanzado a nivel de Microsoft Access en lo que tiene que ver con la materia del proyecto veterinario y con la base de datos relacional Vet Project. Muchas gracias, les habló Sandra Liliana Yaya Wilches, se despide, les desea un feliz año. Si no van a mirar más videos por este año, les deseo un feliz año. Si siguen mirando más de los videos, pues todavía no. Les agradezco su comentario, les agradezco su like, les agradezco suscribirse, les agradezco que lo compartan con todas las personas y con todos sus contactos que usted tenga para que esto se vuelva viral y para que esto mucha gente lo tenga en su conocimiento. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros una preparación en la universidad para conocer estas cosas que muchas veces no nos las dicen, ni siquiera en la cartilla de la programación sencilla en una escuela formal o en un instituto formal? No nos lo dicen. Entonces acá yo abro el foco para que la gente esté como alerta de que hay tantas cosas por aprender. ¿Sí? Entonces, no es más, amigos. Estoy siempre aquí disponible para poderles orientar, asistir y asesorar en materia de proyectos. Si usted es una persona que va a emprender ya en este momento una empresa, necesita talento humano para que le desarrolle su software, aquí está Sandra Liliana Yaya Wilches, lista para poderle ayudar. Los precios de mi servicio siempre los suelo manifestar por el correo electrónico. Así que usted tome www.infoyayate.ga, anótese, mande un correo electrónico con su nombre completo, qué país, en qué país está usted, correo, nombre del correo electrónico, el nombre de la persona, el asunto, el cuerpo del mensaje, lo que me quiera comentar de su proyecto o de lo que ya esté haciendo o si está necesitando que le hagan el mejoramiento a su base de datos, etcétera, etcétera. Y a vuelta yo le estaré dando una respuesta respecto a todo eso y le estaré contando cuánto cuesta el servicio, cómo se trabaja, cómo se paga, cómo se empieza, dónde se guarda la información, qué se entrega y qué puntos importantes del post-servicio se trabajan aquí. No hay más, muchas gracias y esperen la próxima entrega. Hasta pronto. Created using Powtoon.